Seguimos con la dirección de la Feria Internacional del Libro, que desconoce el costo total que deben pagar las instituciones públicas para instalar los stands, ya que es un presupuesto que maneja el área administrativa de cultura. Chris Lady Durán está en vivo desde la Plaza de la Cultura con más detalles. Adelante, Chris Lady. Hola, muy buenas tardes, Karina Sánchez Campos. Buenas tardes también para Carlos Alonso. Y así es, nos encontramos en este espacio donde a partir de hoy se desarrollará esta gran fiesta de la cultura dominicana en la Plaza de la Cultura. Se espera que hoy a las 7 de la noche sea inaugurado de manera formal la Feria Internacional del Libro, que durará desde este 24 de abril hasta el próximo 5 de mayo. Desde tempranas horas de la mañana hemos realizado un recorrido por todas las instalaciones de esta plaza cultural, donde están las diferentes librerías y pabellones institucionales que estarán exhibiendo y ofreciendo servicios educativos a todos los visitantes a nivel nacional. Uno de los primeros están en visitar y que ha sido uno de los más cuestionados por la población y la opinión pública ha sido el Ministerio de Educación por su costosa inversión, más de 18 millones de pesos, aunque en principio se había informado de que se trataba de que se había invertido en unos 50 millones de pesos en esta edificación a escala del mismo Ministerio de Educación, que si lo podemos ver es muy similar. Las autoridades de Relaciones Públicas del Ministerio de Educación enviaron una nota informativa a todos los medios aclarando esta situación. Hoy tratamos de comunicarnos con los organizadores de este pabellón aquí en la Feria del Libro y ha sido imposible, primero porque llegaron tarde aquí a la Plaza de la Cultura y segundo porque se han mantenido, según dijeron vía telefónica, se han mantenido reunidos con distintas autoridades del Ministerio de Cultura y otras instituciones que participan aquí en esta Feria del Libro. También hay que destacar que visitamos otros stands, por ejemplo, el de la Policía Nacional, también el del Tribunal Constitucional, el de la Vicepresidencia de la República, y hay que destacar que ninguno de estos ya están listos para ser entregado, a pesar de que la dirección de la Feria del Libro había solicitado que debían entregarse a más tardar esta tarde porque la inauguración de la feria sería esta noche. Todavía hemos notado que siguen los trabajos de manera acelerada de los técnicos para levantar las edificaciones que todavía no presentan siquiera un libro ni que están ofreciendo los servicios. Por ejemplo, en el pabellón de la Policía Nacional pudimos notar que habían apenas dos policías en el stand y no permitieron ellos entonces presentar no nos permitieron hacer grabaciones internas y tampoco en el Ministerio de Educación porque ningunos están listos. Previo a esto, conversamos con el director de la Feria Internacional del Libro, Valentín Amaro, a propósito del costo de la inversión que hizo cada institución para instalarse aquí en la Plaza de la Cultura y para exhibir el pabellón durante todo el feriado liberal. Vamos a escuchar al respecto. Cada institución participante del Estado Dominicano participa con sus presupuestos. Eso ya es una información que ustedes la pueden perfectamente buscar en cada una de esas instituciones. Hay una cuota de participación de esas instituciones, pero el presupuesto general de cada institución lo manejan ellas mismas. Valentín Amaro se refería específicamente a la pregunta que le hiciéramos en torno al costo que debía pagar cada institución para instalar su pabellón y dice que el mínimo, por ejemplo, para una librería es 5 mil pesos, pero que no tiene especificado la cantidad para cada institución, a pesar de que son los pabellones más lujosos y suntuosos. Justamente nos encontramos ahora en la parte frontal del pabellón del Panamá, que es el país, la República de Panamá, que es el país invitado, y también podemos notar que está en trabajo, todavía no está habilitado para el público, a pesar de que esta noche, ya como repetimos, se va a inaugurar de manera formal la Feria Internacional del Libro. La dirección ha notificado, sin embargo, que la Plaza de la Cultura ya está lista en más de un 95% para a partir de este viernes recibir a todos los estudiantes, familias y el público en general para disfrutar de esta Feria del Libro.